entrenamientos con sus tiradores. Normal, después del último partido que ha metido tantos triples y jugando muy muy bien contra el Estudiantes, era un motivo más, ¿no? De salir muy fuertes en defensa. Teníamos unas situaciones en contraataque, en transición, pero en un momento hemos perdido un poco la cabeza sobre ese equilibrio, ¿no? Que buscamos más cómo vamos a meter, hemos cometido unos errores y algunas veces algo que hemos hablado mucho y hemos preparado mucho, en su juego de las penetraciones, está buscando las esquinas, los tiros, de los cuatro, de los treses, ahí hemos cometido unos errores, unos despistes y hemos acabado el marcador con 8 puntos en la primera parte. La segunda parte hemos hablado mucho en vestuario que hay que salir porque es un equipo peleón, es un equipo que no baja los brazos y hay que seguir, insistir en defensa, jugar duros, jugar con cabeza. Y bueno, al final del tercer cuarto, después del tercer cuarto hemos controlado el partido y otra vez podía descansar, bueno, hacer una rotación y equilibrar un poco los minutos en la plantilla. Bueno, tiene un golpe en diafragma y bueno, esperamos que no es algo serio, que tenía problemas de respirar y todo, por eso no ha jugado y a ver, ha hecho una prueba, no sé, no creo que es algo serio. Sí. Lo que estamos intentando ahora, queremos la gente que no ha jugado mucho, no con lesiones y tal, no llegar en el nivel de los que más ha jugado los últimos partidos. Es el objetivo. Cuando tenemos la oportunidad, lo está aprovechando la gente y porque bueno, nos está esperando un calendario muy exigente y esperamos que toda la gente está bien, está a tope para cualquier situación que vamos a enfrentar, ¿no? Sí, yo creo, bueno, al final le hemos visto hoy tirar en suelo, es un paso gigante para él, no creo si en su vida ha tirado en suelo alguna vez, entonces lo ha hecho y eso es un señal muy positivo y súper importante, súper, súper importante. Sí que está primero se sienta mucho mejor, ¿no? Con el grupo, con bueno, como era antes en principio y poco a poco está cogiendo ritmo. Le hace falta todavía, porque es un jugador muy bueno en ataque, quiero decir, tiene muchas, muchas alternativas en juego, no solo en tiro, puede penetrar, puede pasar. Es un poco todavía tímido, es decir, ¿no? Que está con dudas, no va a cometer un error. Y yo creo con los entrenos y con los partidos va a coger esa confianza que necesita ahora mismo. Sí, y hay que seguir así. Y lo bueno, acabando el partido, ganando de 20, en vestuario, la primera cosa que yo he oído es, chicos, ahora el miércoles, no sé qué, bueno, van por el siguiente, van así. Esa es la mentalidad que queremos mantener ahora mismo, es lo más importante. El peor enemigo ahora mismo es relajarse, ¿no? Es peor, el peor enemigo. Pero veo que la gente está muy metida, ¿no? Bueno, ahora que hay que ganar, acabar primeros y tal, entonces ves, hay un ambiente entre ellos que están muy, muy, ¿cómo decir?, muy, muy conscientes, ¿no?, que está pasando, que bien, hemos hecho un trabajo bueno, hemos ganado el partido y ahora, bueno, hay que descansar mañana y luego tenemos el viaje, el entreno, viaje y tal, y otra vez entrar mentalmente en el partido del miércoles. Espero que seguimos así. Va a ser complicado, ¿eh? Sabemos todo entre nosotros. Decir que es un deporte colectivo y cuando todo va bien, en un momento puede salir un poco de egoísmo, un poco no sé qué, un poco cositas así. Y eso es que estamos muy, muy atentos. Muy atentos, hablar siempre con los jugadores, estamos encima. Ellos están disfrutando mucho y hay que seguir así. Hay que seguir así, porque baloncesto sí que tenemos, creo yo, como equipo.